Una buena noticia es que algunas frutas y verduras han bajado sus precios por estos días. Por eso vinimos a una verdulería de barrio para ver qué pasa. Por ejemplo, el tomate estaba a 6.000 pesos, 4.000 pesos. Vamos a ver qué pasa hoy. Mira, bajó el tomate porque estaba carísimo. Valía 6, 5, 7, 8, hasta eso pedían. Y ahora está 1.000 pesos. Bajó un montón porque entra mucho, mucho entró. ¿Y otra cosa está barata? Y casi bajó mayoría, los zapallitos bajaron. ¿Qué precio tenían los zapallitos y a cuánto estaban? 1.000 pesos el kilo, estaban también entre 5, 6, espinaca, acelga, brócoli. ¿Cuánto está? Brócoli están 2 por 1.000, acelga 5 por 1.000, espinaca 2 kilos 1.000. ¿Y dentro de las frutas? Frutas tan baratas, no. 2 kilos 1.500, naranja, mandarina, y lo que es banana, eso siempre por ahí viene de afuera, con la temporada de las montañas, por ahí sube y baja. ¿Cuándo está la banana ahora? 1.000 más barata. ¿Por qué baja? No sé, que se ponen excusas, que no entra por las montañas, por la temporada, y a veces suben por eso, y suben y baja. La banana se maneja así, sube y baja. ¿La palta, por ejemplo? Eso siempre bajó también, que estaban entre 10 eso, ahora están 2.500, 3.500. Se han avivado, ya la gente busca las ofertas. Claro, ¿qué ha pasado con el choclo que lo vemos acá? Hay poco cantidad. ¿Y cuánto sale cada choclo? Yo estoy vendiendo 1.000 pesos, 1.000 pesos. ¿Eso se ha mantenido? ¿Cómo estaba eso? No, choclo ahora en este tiempo siempre está ahí en ese precio, por ahí sube un poquito, baja. Vamos a los pimientos, pimiento rojo y pimiento verde. Esos están tan normales, ¿no? Han subido un tiempito, después bajó de vuelta. ¿Qué precio tienen ahora? 4.000 el kilo, cualquiera está igual. ¿Qué se cree que va a pasar en las próximas semanas? Y cuando ya no haya nada acá, y todavía hay algunas cosas, ahí parece. Entonces ya fuerte helada, ahí pueden aumentar muchas cosas, no sabemos.